La Rioja Alta es una de las comarcas con gran atractivo para los amantes del arte, la historia y el buen comer. Un paisaje perfecto de cepas bien alineadas y cuidadas, donde todo gira en torno a la viticultura. Esta tierra esconde otros atractivos ocultos que daremos a conocer. Y es que La Rioja es mucho más. En las sierras nos encontramos con pueblos singulares, llenos de historia y belleza. Uno de ellos es Canales de la Sierra, en la comarca de las Siete Villas. Localidad que se encuentra al pie de la Sierra de la Demanda. Donde el concepto de pueblo con encanto cobra vida, entre callejuelas desiertas y arquitectura popular serrana. La Iglesia de Santa María es un edificio de finales del siglo XVI, construido en sillería y mampostería sobre restos de una iglesia mozárabe. Mansilla viene de Mensa, meseta de la zona de la sierra, donde se asentaba el antiguo pueblo de Mansilla. Durante el periodo republicano y dentro del marco del plan hidráulico para dar agua a las huertas riojanas, se decidió por este lugar como idóneo para construir un embalse. Fue cabeza de las Siete Villas y su prosperidad era tal que tenía servicio de farmacia, médico, cuartel de la Guardia Civil, juzgado y la Casa de las Islas, lugar donde se reunían los alcaldes de las Cinco Villas y el Valle de Canales. Mansilla era una joya arquitectónica. Sus calles empedradas, sus puentes, su preciosa iglesia e incluso un palacio. Cada verano, a mediados de agosto, el embalse de Mansilla deja asomar las paredes de la antigua iglesia. Viniegra de Abajo. Lo primero que llama la atención de esta localidad es su tamaño. A pesar de que solo hay censados escasos habitantes, la belleza de su trazado le ha dado el título de uno de los pueblos más bonitos de España, ya que mantiene intactas las edificaciones de sus pocos habitantes y las calles de piedra que hablan de historia. Viniegra también tiene otros atractivos, como la Fuente de los Cuatro Caños o el lavadero recientemente restaurado. Pero realmente la mirada se detiene en sus bellas casonas indianas de piedra. Al borde de la carretera principal hay varias en perfecto estado de conservación, que recuerdan el esplendor de aquellos emigrantes que regresaron con éxito y fortuna a su tierra. El Puente de Yedra es una construcción del siglo XIV de estilo medieval. Se encuentra parcialmente cubierto por una cortina de yedra y rodeado de vegetación. Sobre las aguas del río Najerilla, el puente forma parte del antiguo camino por el que se accedía al pueblo de Ventrosa. El río Urbión, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el río Najerilla, es un ejemplo representativo de los ríos de montaña, mediterránea y licea. Viniegra de Arriba es una localidad integrante de las Siete Villas. El otro templo que no podemos dejar de conocer es la ermita de Santa María Magdalena, de estilo barroco, que contempla en soledad el paisaje desde el otro lado del pueblo.
nos acercamos hasta la iglesia de la Asunción, erigida en el siglo XII y rehecha tres centurias después. Comenzamos a recorrer tranquilamente estas calles llenas de historia. Entre algunas de las edificaciones está el Ayuntamiento. Otra preciosa obra de piedra, que cuenta con una curiosa torre del reloj. Suelos empedrados tradicionales y casas del siglo XVII, que aportan al recorrido una atmósfera casi mágica. En sus calles se define el curso de las aguas por unos pequeños canales, y las casas de piedra tienen ese color entre rojo y sepia. Callejeando encontramos algunas casonas del siglo XVIII, concordes con la construcción de la época. En este recorrido por las añejas calles de Viniegra de Arriba, llegamos a otro rincón fotogénico, la Fuente de Tres Caños, espacio donde podemos refrescarnos con esa agua pura. A su lado, el lavadero. Brieva de Cameros pertenece a la subcomarca de las Siete Villas. Se encuentra estrechamente encajonada entre la Sierra de Castejón y el Monte de San Cristóbal. El río Brieva nace en las faldas de la Sierra de Castejón y desemboca en el río Najerilla, afluente del Ebro por la margen derecha. De Brieva se pasa al Valle de Iregua por el collado que une los montes, Mojonalto y San Cristóbal, por el puerto de Canto Hincado, también llamado Peña Hincada. La construcción del santuario tuvo su origen en el hallazgo de una imagen de Santa María del siglo IX. El primitivo cenobio constituido alrededor de la imagen encontrada e integrado por eremitas, dio paso en el siglo X a monjes benedictinos. En el altar mayor de la iglesia se encuentra el camarín de la Virgen de Valvanera, y debajo las imágenes de San Pedro, San Pablo, San Benito y San Atanasio. El resto del monasterio está formado por construcciones del siglo XX, en honor a la patrona de La Rioja. Anguiano se encuentra en la vertiente oriental de la Sierra de Cameros, a orillas del río Najerilla, al pie de unos imponentes e imperturbables riscos, rodeado de montes, bosques y parajes naturales de gran belleza. Puente Madre de Dios sobre el río Najerilla. Construcción del siglo XVIII. Cuevas es un barrio tradicionalmente ganadero. En él se encuentra la iglesia de San Pedro. Este barrio está separado del barrio de Mediavilla por el río Najerilla y se une a través del Puente Madre de Dios. Iglesia de San Pedro de las Cuevas. Fue construida entre los siglos XV y XVI. Tiene planta rectangular y consta de nave de dos tramos, coro alto y torre de dos plantas, situada al oeste, cuyo último cuerpo sirve de baptisterio y se cubre con crucería sencilla. El río Najerilla transcurre por La Rioja en dirección norte, formando un valle estrecho, abrupto y profundo, de singular belleza, hasta llegar a Anguiano, desde donde se abre generoso atravesando zonas de chopos y viñas.
La senda del agua parte desde el pueblo de Matute. La ruta a seguir es corta, de ida y vuelta. Atravesando el desfiladero que da paso al arroyo Riguelos, hasta llegar a un pequeño salto de agua en el paraje conocido como Fuente de la Salud. El sombrío cauce del río está rodeado de montañas de rocas de color rojizo, sobre los que en ocasiones podremos ver el vuelo de los buitres. El Rajao es uno de los mayores hayedos de La Rioja y, a juicio de algunos, también uno de los más bellos. Estamos en la cuenca del río Najerilla, donde tributan sus aguas los arroyos de Matute, Valvanera y Tobía. El hayedo, situado en el valle del río Tobía, a poca distancia del pueblecito serrano del mismo nombre. La pista asciende por el bosque de robles que pueblan las faldas de estos montes. El río Tobía desciende de las cumbres de la Demanda hasta el río Najerilla, sembrando el angosto valle de hayas, pinos y robles. Entre torrenteras juveniles, fuentes y una alfombra de hojarasca vaporosa de todas las tonalidades de color. El valle te captura y te envuelve. El otoño de El Rajao hay que saborearlo despacio, en su momento. Tanta hermosura suele ser efímera. El monasterio de Suso, cuya fundación está vinculada a la vida de San Millán, que se encerró en una cueva en el valle del río Cárdenas para alejarse del mundo. Hacia el 550 construyó con sus discípulos un pequeño cenobio, que es la parte más antigua del monasterio y donde descansa el sepulcro de San Millán. Hacia el 923 el monasterio es habitado por monjes mozárabes que dejarán su huella en la arquitectura, como en el arco de herradura mozárabe que da entrada a la iglesia. En la galería de entrada están alineados los sepulcros donde reposan los siete infantes de Lara y Nuño Salido, además de los sepulcros de tres reinas de Navarra, Tota, Elvira y Jimena. El monasterio de Yuso, conocido como el Escorial de La Rioja, fue construido en el siglo XI, aunque no se conserva nada de la primera edificación. El monasterio actual está formado por un conjunto de edificios que comenzaron a construirse en el siglo XVI y se concluyeron en el siglo XVIII. La iglesia data de 1504 y consta de tres naves y crucero con bóvedas estrelladas. El monasterio, lugar donde se encontraron las glosas emilianenses, primeras palabras en castellano y en euskera, es sede del Aula de la Lengua inaugurada por los reyes en 1992. Este aula se creó con el propósito de impulsar el castellano como vehículo cultural. Ezcaray pertenece a la comarca de Santo Domingo. Se localiza en el extremo occidental de la Sierra de la Demanda, en el curso alto del río Oja. La parroquia de Santa María la Mayor data de diferentes siglos, XIV, XV y XVI. La Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, fundada en 1752, hoy albergue de la Real Fábrica y sede del Ayuntamiento. Palacio del Arzobispo Barroeta.
Edificio construido a mitades del siglo XVIII con piedra de sillería en su fachada y mampostería en el resto del edificio. La primitiva ermita de Santa Bárbara tenía planta circular, y la que contemplamos en la actualidad tiene una sola nave como la anterior y está reconstruida a base de piedra de sillería y mampostería. Está emplazada en la cima de un monte con su mismo nombre. Subimos hacia la estación de esquí Valdezcaray, por la carretera LR-416. La subida es larga, pero tendida y agradecida, porque el paisaje es espectacular. Cada curva nos muestra unas vistas simplemente mágicas. La estación invernal de Valdezcaray pasó su momento más crítico en 1980, con la salida de las cajas del accionariado de la sociedad. En la actualidad, se ha convertido en referencia obligada para los esquiadores del norte, tras una gran inversión, acometida en las instalaciones durante los últimos años por el gobierno regional. Muy cerca de Berceo nos encontramos con amplias plantaciones de colza, cuyos vivos colores dan un ambiente primaveral y muy grato. En momentos en los que aún el invierno no acaba de alejarse, con las cumbres de la Sierra de la Demanda cubiertas de nieve. El paisaje agrícola regala espectaculares contrastes tonales, producto de la irrupción de la primavera. Entre tanto verde intenso, los cada vez más abundantes campos de colza tiñen la paleta de La Rioja Alta. Actualmente, La Rioja Alta acoge más del 80% de la superficie de colza plantada en toda la comunidad. Monasterio de Cañas. Esta abadía cisterciense es una de las primeras que se fundaron en España. Don Felipe Díaz de Haro, noveno señor de Vizcaya, y su esposa doña Aldonza Ruiz de Castro, donaron en el año 1170 las villas de Cañas y Canillas a las monjas del monasterio de Ayuela para que fundaran una abadía en este lugar. La iglesia del monasterio sorprende por su gran luminosidad a través de sus grandes ventanales. La construcción del monasterio ha sido paulatina. Hay tres etapas claramente diferenciadas. La románica, de la que apenas quedan vestigios, la gótica, que correspondería a parte de la iglesia y sala capitular, fechadas en la segunda mitad del siglo XIII, y la posterior al siglo XVI, en la que se continúa la construcción de la nave central, quedando las dos laterales inconclusas. Nájera es un municipio situado a orillas del río Najerilla. Cruza la localidad y se encuentra al pie de la Peña Malpica. La ciudad de Nájera es el centro en torno al que gira la actividad económica de la comarca. Iglesia de Santa Cruz. La primitiva parroquia se fundó en 1052 y estuvo situada en una capilla dentro del monasterio de Santa María la Real, hasta su separación en 1230 por un decreto del Papa Honorio III. Se comenzó a construir en el año 1553 y fue consagrada en 1611. La Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera tiene como finalidad complementar los cometidos específicos del Instituto del Patrimonio Cultural de España en materia de formación de técnicos y especialistas en conservación y restauración de bienes culturales.
El monasterio de Santa María la Real fue mandado a construir por orden del rey don García Sánchez III. Las obras de este conjunto finalizaron el año 1052, convirtiéndose entonces en sede episcopal y panteón real. Desaparecido el reino de Nájera, el rey de Castilla Alfonso VI entregó Santa María la Real a los hermanos benedictinos de Cluny en el año 1079. Y así, varias generaciones de monjes habitaron el monasterio durante la Edad Media. En aquella etapa oscura y crispada, la comunidad benedictina custodiaba aquel pequeño mundo en el que vivían entregados al trabajo y la oración. Convento de San Francisco. Dando la vuelta por el Paseo del Espolón, llegamos al convento. Es una construcción de estilo herreriano, fundado en el año 1535. El arzobispo de Zaragoza, Fray Bernardo de Fresneda, confesor de los reyes Carlos V y de Felipe II, hizo importantes donaciones al convento, destinadas a la construcción y acondicionamiento de un lugar adecuado para su entierro. La ermita de Nuestra Señora de la Plaza se levanta en el lado sur de la Plaza del Santo. La tradición dice que fue construida sobre el antiguo y humilde oratorio que hiciera Domingo García el Santo. Catedral de Santo Domingo de la Calzada. La primitiva ermita que construyó Santo Domingo pasó a ser una iglesia bajo la advocación de el Santo, para más tarde consagrarse como catedral. El templo se sitúa en la céntrica Plaza del Santo. Fue iniciado en 1158 en estilo gótico, si bien posee elementos de origen románico, como su portada y ábside, y otros de estilo barroco y renacentista. La que vemos es la tercera torre que se construyó aquí. La tumba del santo, cuya visita ya recomendaban a los peregrinos, consta de tres partes claramente diferenciadas. Una primera del primer tercio del siglo XIII, que corresponde a la efigie yacente de Santo Domingo, obra cumbre de la escultura funeraria medieval. La caja sepulcral del siglo XV, de gran riqueza iconográfica, y el baldaquino, que pese a remontarse su confección bien entrado el siglo XVI, fue concebido imitando la estética goticista. La Plaza de España se encuentra detrás de la catedral. Sirvió de mercado y de plaza de toros. Al contrario que otras plazas mayores, no ocupa un lugar central en el urbanismo de Santo Domingo de la Calzada. La plaza se crea con la construcción de las murallas del siglo XIV. Las murallas de Santo Domingo de la Calzada es el mayor recinto amurallado de La Rioja. Murallas de los siglos XII y XIV. En el siglo XIII se construyó en el burgo una primera cerca que englobaba parte de la calle Mayor, desde el denominado Barrio Viejo hasta el Barrio Nuevo. Fue a partir del siglo XIV cuando se empezó a construir la actual muralla. Briones se sitúa en el noroeste de la provincia, emplazado sobre un cerro, con su ladera norte cortada sobre río Ebro. Briones posee una trama urbana medieval y son muchos los edificios de interés, por lo que la villa ha sido declarada conjunto histórico-artístico. La casona de la plaza se encuentra formando esquina con la calle Vergareche. Palacio de los Quincoces. Hay quien sostiene que fue en esta casona donde se alojaron don Enrique II de Castilla y Carlos II de Navarra para concertar el matrimonio de sus hijos. Este edificio fue construido a mediados del siglo XVI.
La majestuosa Iglesia de la Asunción es una construcción del siglo XVI de estilo renacentista, mezclado con estilos reyes católicos. Destaca en la portada de acceso al templo el arco de triunfo, de medio punto y frontón triangular ornamentado. Palacio del Marqués de San Nicolás. Característico edificio de la arquitectura civil barroca de La Rioja, en el siglo XVIII. La Ermita de San Juan o del Santo Cristo de los Remedios constituye un bello edificio de estructura centralizada, situada en el centro del casco histórico de Briones. Se construye entre 1737 y 1748 sobre la antigua Ermita de San Juan. La segunda puerta que se conserva es la Puerta de la Villa, encontrándose en la desembocadura de la calle Mayor. Presenta acceso por el exterior en arco apuntado, con vestíbulo cubierto por bóveda de cañón. Sobre la portada nos encontramos esculpido el escudo de arma de Briones. La antigua fortaleza de Briones se sitúa en el ángulo noroeste de la villa, cuya configuración urbana nació del propio carácter defensivo que a lo largo de la historia tuvo este privilegiado lugar, frontera entre Castilla y Navarra. Actualmente se ha acondicionado la fortaleza con la colocación de una escalera adaptada para subir a la torre. Se trata de un mirador de la villa y del entorno, desde el que se pueden observar otras fortalezas del Valle del Cidacos. El desarrollo de San Asensio está ligado al del antiguo pueblo de Davalillo, del que solo quedan la reminiscencia de su castillo y murallas, en un cerro junto al río Ebro. Desde el que se pueden disfrutar algunas de las mejores imágenes de los viñedos de Rioja Alta y Alavesa. Esta localidad es conocida como Cuna del Clarete en honor al vino Clarete. Un tipo de vino elaborado con la mezcla de uvas tintas estrujadas y de mostos de uva blanca típico del valle del río Najerilla, que encuentra su mayor expresión en la conocida como Batalla del Clarete. El castillo de Davalillo es una de las fortalezas militares más visibles de todo el curso alto del río Ebro, enclavado en un cerro sobre uno de los meandros del río. Su construcción se llevó a cabo entre los siglos XII y XIII como parte del sistema de castillos defensivo del Reino de Castilla en la margen sur del Ebro. De estilo románico, destaca por la Torre del Homenaje orientada hacia el Ebro, así como por su construcción con cubos defensivos en sus esquinas, que también protegen la entrada principal al recinto. La fortaleza, que permite divisar el curso del Ebro y gran parte de la Sonsierra Riojana y de Rioja Alavesa, formaba parte, junto con los castillos de Briones y Haro, de la línea defensiva que Castilla había establecido ante las incursiones y baluartes de Navarra en San Vicente de la Sonsierra y La Guardia. San Vicente de la Sonsierra es uno de esos pueblos que encuentras casi por casualidad por la carretera y cuya estampa invita a curiosear. No es el pueblo de mayor renombre de La Rioja Alta, ni el más poblado. Pero sí el que puede presumir de asentarse en unas tierras que alumbran los mejores vinos de la comarca. Porque en esta tierra, todo el mundo tiene una bodega bajo su casa, todo el mundo produce su propio vino. Forma parte de su ADN y se enorgullecen de ello. La iglesia parroquial de San Vicente de la Sonsierra es un edificio construido a comienzos del siglo XVI dentro del recinto amurallado del castillo. Consta de una nave de cuatro tramos con capillas poco profundas entre los estribos y cabecera ochovada o poligonal de siete paños, algo más estrecha. Al norte de esta se halla la sacristía,
que tiene un tramo del siglo XVI y otro barroco de comienzos del siglo XVIII. El castillo de San Vicente es una antigua construcción militar que se ubica en un cerro que domina el Valle del Ebro. Se encuentra en la parte más elevada del núcleo urbano y forma parte de un complejo amurallado en el que se encuentran la llamada Torre del Reloj, la ermita de San Juan de Arriba y la iglesia parroquial de Santa María la Mayor. Es un castillo-fortaleza medieval militar, construido en el siglo XII para la defensa de su frontera sur con Castilla, siendo la mayor fortaleza de Navarra en el Ebro. Está realizado en sillería de piedra arenisca de recia factura y solidez, que unidas a su privilegiada ubicación, dominando el Valle del Ebro, debían de hacerlo inexpugnable. Sobre la cumbre del cerro se levanta la Torre Mayor, o del homenaje, que fue en su origen una torre vigía, que fue el origen del conjunto realizado en el año 1170. Comenzamos la visita en la Plaza de Santo Domingo. Monasterio de Santa María de la Piedad. Este monasterio convento de monjas dominicas es un espléndido edificio gótico renacentista que tiene en la decoración escultórica de la portada de su iglesia uno de sus elementos más representativos. La portada principal está protegida bajo un pórtico o atrio de tres arcos de medio punto que remata en una cúpula sobre pechinas. Está concebida como una fachada retablo en estilo plateresco, obra de Felipe de Bigarny, y cuenta con múltiples relieves historiados. Adosado a la iglesia se encuentra el claustro, de dos pisos. El inferior con arcos apuntados góticos y el superior a modo de galería abierta, que se sostiene sobre pilares de fuste liso. La hospedería Señorío de Casa la Reina ocupa hoy parte de lo que en su día fue el Colegio de San Nicolás y Colegio de Señoritas de Nuestra Señora de la Piedad, integrado en el monasterio de monjas dominicas del mismo nombre. Data del siglo XVI. Edificio construido en piedra de sillería. El Palacio Pobes es un edificio barroco de tres plantas, edificado en la primera mitad del siglo XVIII. Se encuentra en el centro de la población, en la llamada Plaza de la Florida. Presenta portadas y vanos mixtilíneos, balcones apoyados en mensulones, una cornisa de piedra sobre canales de madera, acróteras y gárgolas, ornándose con escudos. En la Plaza de la Florida se sitúa el Palacio de Pobes, que sobresale entre el resto de las construcciones. También en esta parte tenemos la Fuente de la Plaza, con sus cuatro caños de agua. La Plaza de Santo Domingo de Guzmán es el punto neurálgico de Casa la Reina. La plaza reúne algunos de los monumentos más importantes de la localidad. Ajardinada y de forma rectangular, forma junto a la Plaza de la Florida un rincón especial en Casa la Reina. Casa la Reina ha adecuado y mejorado el Parque de los Trabajadores de Medio Ambiente. La estrecha colaboración entre el gobierno riojano y el ayuntamiento de la localidad ha hecho posible que se realicen obras de mejora. Palacio de los Condestables de Castilla. Es de destacar este edificio como el más emblemático de la población por su gran peso histórico. Edificio del siglo XVI.
poseía cuatro plantas de sillería con vanos de medio punto en las dos inferiores y vanos adintelados en las superiores, conservándose trazas interesantes en dichos elementos constructivos. Iglesia de San Martín. Su construcción está realizada en sillería y fue comenzada en 1533. Construyéndose entonces la cabecera, el crucero y el primer tramo. A finales del siglo XVI, se hizo el resto de la nave. A comienzos del siglo XVII, los cuerpos bajos de la torre y la sacristía. Cuzcurrita fue villa amurallada con importancia en la Edad Media. La historia de este lavadero comienza a principios del año 1862, cuando el contratista de Casa la Reina, Marcelino Olave, presentó al Ayuntamiento de Cuzcurrita el plano, presupuesto y costo de un lavadero para la villa. Palacio fortificado de Cuzcurrita del río Tirón. La torre del homenaje es de planta prácticamente cuadrada y está construida en sillería, con pocos y pequeños vanos rectangulares. Tiene cuatro pisos de altura y sótano. La torre parece ser de cuando la localidad pertenecía a la familia de los Rojas. En 1367, la villa y sus propietarios fueron donados por Enrique II a Juan Martínez de Rojas. El puente de Cuzcurrita es de estilo medieval, uniendo las orillas del río Tirón. Fueron los vecinos de Cuzcurrita los que construyeron este puente a finales del siglo XV. Un pilar central con tajamar semicircular aguas arriba unía dos arcos rebajados con las orillas. Se mantuvo en perfecto estado durante un siglo, hasta que el día de la ascensión del año 1582, una gran riada destruyó su arco central y otras partes del puente. La iglesia de San Miguel Arcángel está situada en la Plaza Mayor. Fue construida en el siglo XVIII en estilo barroco. El cuerpo central dominado por una torre de estilo barroco. Es el monumento más importante de Cuzcurrita y en 1978 fue declarada Monumento Nacional. La ermita de Sorejana es un edificio de piedra de sillería unida con argamasa. Nuestra Señora del Tironcillo es una ermita solitaria que se yergue altiva en medio de extensos viñedos. El girasol vuelve a dejarse acariciar con placidez por el sol en los campos riojanos. Sobre todo en La Rioja Alta. Las razones para que el girasol bañe de nuevo con su colorido los campos riojanos, en especial los de Grañón, Foncea y Cuzcurrita, estriba en que el precio del kilo de girasol ha doblado al del cereal. A esto hay que añadir que el girasol es una planta idónea para rotar los cultivos, ya que rompe las resistencias de los herbicidas del cereal y favorece que en el ejercicio siguiente se obtengan mejores cosechas de trigo y cebada. Cellorigo.
pertenece a la comarca de Haro. Situado entre las estribaciones meridionales de los Montes Sobarenes y las llanuras de la Rioja Alta. El territorio es muy abrupto y muestra grandes riscos, como el macizo de Peñaluenga, que constituye la frontera con Burgos. Desde su emplazamiento se domina el valle de los ríos Tirón y Oja. Comenzamos la visita a Sajazarra entrando a la Plaza del Horno. Sus balcones se visten con flores. Un pueblo como Sajazarra tiene que tener una gran plaza llena de vida, ambiente y de belleza. La plaza del Ayuntamiento de Sajazarra reúne todas estas cualidades. Esta plaza la completan preciosas casas solariegas, todas del mismo estilo. La Casa de los Ruiz Loizaga es un inmueble barroco construido en la segunda mitad del siglo XVIII. Cuenta con tres plantas marcadas por cornisas de placa y doble ingreso adintelado. La Plaza de la Fuente, llamada así por la fuente que la preside, construida en 1871. La Casa de los Loma Osorio es una vivienda barroca datada en el siglo XVII. Iglesia de Santa María de la Asunción. Su origen se sitúa en 1171, cuando Alfonso VIII de Castilla fundó en el lugar el monasterio cisterciense de Santa María de Sajazarra. El edificio original es románico y los añadidos durante los seis siglos posteriores conforman una variedad de estilos arquitectónicos. Cerca de esta y en un callejón podemos ver unos brazos que intentan unirse. Castillo de Sajazarra. A finales del siglo XIII, existió una primitiva torre que fue destruida en el siglo XV para construir el castillo. Construido en el siglo XV al transformarse la villa en señorío de los Velasco. Construido en piedra de sillería con sus muros rellenos de mampostería. La Torre del Homenaje, una de las mayores de La Rioja, queda prácticamente en el centro. De forma rectangular y se flanquea por torreones octogonales en las esquinas. El castillo ha sido escenario de las distintas disputas entre los reinos de Navarra y Castilla. Su historia está unida a su localidad vecina de Haro, que en 1430 pasó a manos castellanas. La Plaza del Horno es la primera plaza que nos encontramos al llegar a la villa. Aquí podemos ver la fuente construida en 1854. Zona de San Felices. Desde lo alto observamos toda la zona que se beneficia de la confluencia de dos climas tan opuestos como el Atlántico y el Mediterráneo, proporcionando temperaturas suaves y precipitaciones anuales, algo superiores a los 400 litros por metro cúbico. Condiciones muy idóneas para el desarrollo de la vid. Los suelos de La Rioja también resultan muy adecuados para una viticultura de calidad, ya que tienen una estructura equilibrada. Arenas, limos y arcillas son ligeramente alcalinos, pobres en materia orgánica y con moderada disponibilidad hídrica durante el verano. Pensando en terrenos ideales para plantar viñedo, queden uvas de calidad genuina, por suelo, horas de sol, luminosidad,
pluviometría moderada, altitud y latitud, esta zona aquilata todas esas cualidades. Más otra primordial, aires sanos casi todos los días del año. Pero cuando más se pone de manifiesto es en agosto-septiembre, cuando, al atardecer, según se va poniendo el sol, se levanta una ventolera que barre toda la vertiente sur de los Ovarenes, desde Pancorbo, y que a veces coge más fuerza aún a los pies de la Sierra Cantabria, allá por Samaniego, Villabuena y otros. Estos vientos refrescan drásticamente el ambiente a la vez que humedecen las plantas durante la noche. Y ya sabemos cómo de bueno es eso para generar uvas de calidad. Pues esos contrastes térmicos en estas zonas de altitud obligan a las cepas a engrosar el calibre de los ollejos. No hay duda de que el vino Rioja es uno de los mejores de todo el mundo. Su elaboración viene de muchos años atrás. En el caso de los vinos de la Rioja Alta, al igual que los vinos de la Rioja Alavesa, tienen climas bastante parecidos. En este caso, la influencia más grande es la mediterránea, dando como resultado vinos sabrosos con cuerpo y una calidad indiscutible. Haro es cabecera de comarca y la población más importante de la Rioja Alta. Haciendo un recorrido por la calle de la Vega, podemos admirar sus casas burguesas del siglo XIX y sus balcones de madera. El Palacio de las Bezaras es un edificio barroco del siglo XVIII. De planta rectangular y construido en piedra de sillería. Destaca por sus grandes dimensiones y su construcción, a diferentes alturas. La Plaza Mayor o de la Paz es una de las zonas con más ambiente. Poco a poco se fue convirtiendo en el centro del comercio. En la misma, podemos admirar el kiosco de la música. El ayuntamiento fue construido en el siglo XVIII en estilo neoclásico y sus paredes son de piedra de sillería. La zona de la Herradura es el lugar donde se concentran la mayor cantidad de bares de tapeo de Haro. Como es habitual en la zona, cada uno tiene su especialidad. La iglesia de Santo Tomás se sitúa a los pies del Cerro de la Mota. Núcleo primitivo de Haro. Construida bajo la protección de los condestables de Castilla. Fue levantada sobre un edificio anterior, del que se conserva la portada principal, de estilo plateresco. Obra de Felipe Bigarni, considerado uno de los más insignes escultores del Renacimiento español. Palacio de los Condes de Haro. Situado en la Plaza de la Iglesia. Fue construido en el siglo XVII, tiene planta renacentista y adornos barrocos. Haro fue una de las siete poblaciones no capital de provincia que tuvieron sucursal del Banco de España. Esta sucursal abrió sus puertas en el año 1892. Antiguo Monasterio de los Agustinos. Se trata de un edificio del siglo XIV, que fue convento, hospital, casa de beneficencia y cárcel, antes de convertirse en hotel. El Palacio de la Plaza de la Cruz, situado en la plaza del mismo nombre, es una edificación del siglo XVIII. Tiene decoración mixtilínea, planta cuadrada y cornisa con modillones y canes tallados en el alero. La Basílica de Nuestra Señora de la Vega se encuentra situada en el paraje de la Vega. Se cree que fue construida en el siglo X, tras llegar a la ciudad la imagen de la Virgen de la Vega. Su característica portada de arco de medio punto sobre pilastras adosadas almohadilladas con imágenes de San Pedro y San Pablo.
la espadaña donde se encuentran las campanas, con tres vanos de arcos de medio punto culminada con esferas, estípites, frontón semicircular y enmarcada por pilastras. El proyecto del antiguo asilo fue encargado al arquitecto bilbaíno Emiliano Amanpuente, presentado en 1949 y concluido en 1952. De corte neohistoricista, neomedieval y neobarroco y eclecticista. Los elementos decorativos del edificio recuerdan a las bodegas del barrio de la Estación. Los jardines de la Vega se encuentran situados frente a la Basílica de Nuestra Señora de la Vega. Estos bonitos jardines son el paseo más típico de la ciudad de Haro. La estación de Haro dispone de servicios de larga y media distancia operados por Renfe. Dispone también de instalaciones logísticas usadas por los trenes de mercancías. El conocido como Puente de Briñas, que pese a su denominación, pertenece a Haro y no a Briñas, supuso un impulso para el próspero devenir de la parte más occidental de La Rioja. La comarca de Haro vio como en el siglo XIII un imponente puente de piedra de 150 metros unía el meandro de Tondonia con la orilla norte del río Ebro, facilitando el tránsito de mercancías entre el Reino de Navarra, del que formaban parte, y las tierras de Castilla, a la que pertenecía Haro. El barrio de la Estación es un lugar emblemático de la ciudad de Haro. Presenta la mayor concentración de bodegas centenarias del mundo. Su construcción fue en torno a un eje central y común: la estación de ferrocarril. De ahí que se le conozca como la milla de oro del vino de Rioja. El camino del interior penetra en La Rioja y concede a Haro y su comarca una indiscutible tradición vitivinícola y patrimonial.